Ha sido un placer. Gracias por comprar. Todo esto de aparecer, caminar, quedarse quieto, gritar a la gente, desaparecer. No es lo que yo quería. Pero me sirve también. Lo que sé. Ahí arriba. Ya que estoy, voy a pillar todas las de esta zona. Porque no me cuesta. ¿Problemas de fertilidad? Era arriba, ¿verdad? Espero estar así a su edad. Vale. Vale, hay dos que sí que puedo recoger. Así que ya está. Hola. Vale. Ahora quiero comprobar una cosa. Esto no lo he pillado, pero este sí. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Cerrar el juego. Ni simulaciones ni entornos. Ni siquiera siento mi cuerpo. No hay más que datos
dioses en bruto. Entonces, ¿seguiré siendo yo? ¿O seré algún tipo de programa? Mi hogar. Aquí nací yo. La granja. Sí, lo llamaban la granja. Mis padres, dos docenas de parejas, niños, una comunidad escondida. Unas casitas en las colinas negras. Eso es. Cielos despejados, humo de leña, viento y el hedor a gasolina. Generadores en marcha día y noche. Lo recuerdo. Era una vida sencilla. Casi de nómadas. Apartados de todo. Listos para hacer las maletas y largarnos. Si nos descubrían. Si ellos nos descubrían. La granja. No tenía mucho de granja. No era una granja de verdad. Cultivábamos algo. No recuerdo que hubiera animales. Quizá algún perro. Ok. Los asesinos. Nací siendo uno. No lo elegí. Fue como un derecho. Eres un asesino, me dijeron. ¿Pero qué significaba eso? Desde que era joven nunca dejaban de repetirlo. Eres un asesino. Eres un asesino. Y este es nuestro credo. Nada es verdad. ¿Qué quería decir? ¿Un mundo sin sentido? Todo está permitido. ¿Todo está permitido? Nos buscan. Y no se detendrán hasta haber matado al último de nosotros. Sí, lo creí durante un tiempo. Pero nunca lo comprendí. Es el problema de nacer ya en el seno de algo. Creer sin entender. Todo el mundo estaba muy serio. Y también asustado. Tanto hablar de asesinos y templarios. El fin del mundo. Vive según el credo, Desmond. Refuérzate. Okay. Todo hombre tiene un límite, supongo. No puedo recordar cuándo dejé de creer. Cuándo dejó de importarme. Sonaba todo tan estúpido. No podía oír la palabra templario sin reírme. ¿Y asesino? Mejor ni hablar.
Una guerra antigua, decían. Una lucha sin fin. Nunca me importó. ¿Quién diría que se podía aburrir a un niño con historias de guerra? Supongo que me sentía solo, aislado entre la multitud. Si hubiera podido decírselo, quizá me habrían escuchado. Ojalá pudiera volver atrás y pudiera decirles cuánto lo siento. Otra vez ha cerrado, pero se vuelve. Hostia. Este efecto está guapo, en verdad. Pero me da mal rollo de que se joda algo de la grabación. Se cierra otra vez. Se abre otra vez. Secuencia archivada. Recalibrando parámetros de inactividad. La alarma matinal. Cómo la odiaba. 5 veces por semana justo antes del alba. En pie antes que los pájaros, los demás niños y yo. Arriba, Desmond, en pie. Ejercicio, obligatorio. Un chapuzón en el río para lavarse y el desayuno. Avena con mantequilla y zumo de manzana. Habré caminado más de 1 millón de kilómetros antes de los 10 años. Estaba bien. Me gustaban esos días en las colinas. El silencio, el aire libre, la oscuridad del bosque. El ruido de las botas en tierra seca. ¿Se puede ver Rapid City desde aquí? No, no. Está mucho más al este. Se supone que tengo que ir, tío. ¿Trabajo o algo? ¿Para qué? Ok, lo pillo. Okay. ¿De qué va esta guerra? ¿Por qué luchamos? Nunca me han dicho gran cosa, solo lo justo.
Lo han envuelto todo en un velo de misterio. Por mi propio bien, dijeron. Así que nos escondimos. En las colinas negras. Si alguien descubriera alguna vez quiénes éramos o qué hacíamos, habría problemas. Están por todas partes. Están metidos en todo. Política, guerra, finanzas, ciencia, agricultura. La gente duerme y, mientras sueñan, Abstergo crea una pesadilla. Abstergo. La primera vez que vi ese nombre estaba en una caja de ibuprofeno. Mamá se rió cuando le pregunté por ello. No hay escapatoria, dijo. Bueno, elegimos qué batallas librar. Hay muchas para escoger. Me dijo que en un hogar norteamericano medio hay 3 docenas de productos propiedad de Abstergo en todo momento. Si intentaras eliminarlos por completo de tu vida, no harías otra cosa más que eso. La conspiración global, Abstergo. Metidos en todas las salsas, gobiernos, corporaciones, universidades. Papá y mamá hacían que sonara aterrador. Verdad. Pero a mí no me asustaba. Un enemigo necesita un rostro. Yo solo veía una caja de analgésicos. Vale. Lo que me asustaba era la instrucción. Sudor, lágrimas y a veces sangre en el labio. Céntrate, Desmond. Céntrate. ¿Hasta dónde pretendían exigirme? Fuerza, rapidez, agilidad, sin excusas. No lo soportaba. ¿Qué sentido tenía? Durante muchos años creía que se cernía una gran catástrofe sobre nosotros. No sabía muy bien qué esperar. Verás cómo algún día lo entiendes. Ya lo verás. Y todas estas molestias merecerán la pena. Te lo prometo. Au. Si hubieran sido francos conmigo, si me hubieran enseñado algo, llevado a algún sitio, quizá todo habría tenido más sentido. Al menos me asegura de que en efecto se está grabando. Ahora. El ordenador tiene que estar en plan. ¡Para, por favor! Abre o cierra un juego, pero no lo abras y cierres todo el rato. Alzo yo. ¡Ciérrate! Secuencia archivada. Recalibrando parámetros de inactividad. Quería dejarlo. Quería vivir mi vida. Vivirla a mi manera.